¿con qué tipo de protección se va a brindar a los contendientes para este 6 de junio? Y si el Centro Nacional de Inteligencia ya tiene alertas sobre posibles candidatos con posibles nexos con el crimen organizado. Sobre candidatos vinculados al crimen, eso corresponde a la Fiscalía, más que nada. Nosotros hicimos una recomendación respetuosa a los partidos de que antes de postular a los candidatos o antes de las elecciones, porque todavía hay tiempo, soliciten a la Fiscalía General antecedentes de candidatos. Eso ayuda mucho.